conoces el NIP de 6 dígitos para usar tu tarjeta en el extranjero, puedes comprar tu boleto hacia Chances Hans en las máquinas de la Estación Central de Ámsterdam. En efectivo solamente se aceptan monedas. Sin embargo, también puedes comprarlo directamente en las taquillas de boletos nacionales con cualquier forma de pago. Recuerda siempre mantenerte al pendiente de las pizarras, ya que podrían cambiar los trenes de último momento. Llegar a los molinos de Chances Hans es muy fácil porque todo el camino se encuentra perfectamente señalizado y siempre hay turistas que caminan en la misma dirección. Descubrirás poco a poco un hermoso pueblito típico holandés atrapado en los siglos XVII y XVIII. Disfrutarás mucho el recorrido por el bello pueblo admirando una bella postal tradicional holandesa. Encontrarás varias casitas típicas muy bien conservadas y algunos animales. Podrás entrar a conocer el Museo Gratuito de los Suecos, unos zapatos hechos de madera tradicionales de Holanda, donde encontrarás un poco de historia del calzado y podrías incluso comprarte unos suecos de tu talla o algún souvenir muy original. También puedes entrar a comprar un rico queso. Probamos varios quesos en Holanda, sin embargo, de donde más nos gustaron a nosotros fue de este lugar. También puedes comprarte unos waffles o algún rico chocolate holandés. Ahora vamos a conocer por dentro uno de los molinos. A lo largo de tu recorrido encontrarás varios molinos que cobran 4 euros la entrada por persona. Cada uno es diferente, por lo que te recomendamos que recorras todos y después elijas el que más te haya llamado la atención. Nosotros escogimos el molino donde se elaboran los pigmentos de colores. Conocerás un poco de su historia y podrás verlo en funcionamiento. Cuando llegues a lo alto del molino, disfrutarás de unas hermosas vistas de Chances Hans. Además de los molinos, el pueblito está sumamente hermoso, la verdad no se lo pueden perder. No te vayas a ir sin haber pasado a comprar algún recuerdito típico de este lugar. También hay una máquina de monedas coleccionables de este bello pueblito holandés. Seguro querrás irte a casa con un recuerdo bastante original. No vayan a venirse en tour, vengan por su propia cuenta para que disfruten mucho más de este hermoso pueblo. No se van a arrepentir de conocerlo.